Florestería Comunitaria. Es Leslie Recinos, delegada social de INAU, quien nos envía esta información. Tenemos un taller hoy regional. Tenemos lideresas comunitarias de todo el departamento de Jalapa y también del departamento de Santa Rosa. Nuestro objetivo principal es la socialización de los proyectos de forestería comunitaria. Esto quiere decir los proyectos en los que las mujeres pueden obtener un beneficio no solo ambiental del bosque, sino también un beneficio económico. Pretendemos que para el año 2018 las mujeres conozcan cómo realizar artesanías basadas específicamente del bosque de pino, del bosque de pinabete y algunas artesanías y plantaciones de árboles para la seguridad alimentaria, para que ellas puedan recibir un beneficio directo económico y ellas puedan involucrarse en el bosque, no solo de llevarle comida a su esposo mientras trabaja en el bosque, sino que también ella sea partícipe activa de lo que pueda darle un manejo sostenible al bosque. Sin embargo, haciéndolo de forma legal. Sí, de forma legal, porque nosotros vamos a trabajar con los programas de MIPYMES y se van a dar créditos para las empresas que se aperturen con las señoras, que aprendan a hacer estas manualidades de manera sostenible. ¿A qué plazo ven ustedes que podrían empezar a trabajar? Más o menos se inician los talleres para que aprendan ellas los primeros 3 meses del año. Creo que para el otro año, para este mes, ya tenemos montado los talleres. ¿Cuántas personas están participando? Tenemos 100 participantes. ¿Esperan darle continuidad con esa misma cantidad de personas o otras? Sí, vamos a hacer con la misma, solo que ya lo vamos a hacer en sus comunidades. En cada municipio lo vamos a visitar. Ahora, refiriéndonos específicamente a la gente de Santa María de Xalapán, donde los terrenos son comunales, ¿cómo se puede trabajar esto? Lo que pasa es que como no vamos a trabajar con el tema tierra, sino que nada más con lo que sobra del bosque, entonces con lo que sobra la acícula es lo que va quedando del pino, lo cafecito que la gente ya no utiliza, lo que se queda tirado, se va a ir a recolectar y con esto se pasa por un proceso de agua y sal y ya se pueden trabajar todas las artesanías. ¿Cuándo será la próxima reunión que ustedes tienen? Ahorita el próximo taller lo tenemos 7 y 8 de ahorita de noviembre en el Parque Pino Dulce, con todo el departamento de Jalapa, Santa Rosa y Cutiapa regional. Para los T21, los Chapines y el Mundo, NotiJalapa.net.